El SENA es confianza. Porque es con formación que mi país avanza. Cuando creemos, juntos creamos. Porque en el SENA apoyamos las ideas de todos. Le la legalidad porque para que Colombia crezca, generamos progreso con equidad. Cuando creemos, creamos en somos emprendimiento, confiamos en tu talento. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a este live. Estamos estrenando horario en vivo. Esperamos que este horario sea mucho más adecuado para la visualización de este contenido, de este material y pues beneficie también la participación de todos y todas. Si es la primera vez que se conectan, incluso si ya nos han visto, les recuerdo una vez más que Experiencias que Forman es una estrategia de formación virtual creada a través de la alianza entre la Comisión Fílmica de Proimágenes, el SENA y la Escuela Nacional de Cine. ¿Para qué? Pues para compartir el conocimiento de los expertos y expertas que están detrás de las producciones que han recibido certificados de inversión audiovisual CINA y también los que han recibido estímulos del Fondo Fílmico Colombia. Recordemos que todos estos incentivos provienen de la ley 1556 de 2012. Esta ley que busca pues, el fomento de la industria cinematográfica y audiovisual a través de beneficios que promueven a Colombia como un lugar, como un destino. De producción. Mi nombre es Mauricio Romero Figueroa, yo soy el director de la Escuela Nacional de Cine y quiero hacerles una invitación una vez más calurosa y amable para que se reporten desde este momento en el chat, nos digan desde dónde nos están viendo, localidad, municipio, ciudad, país, desde dónde están viendo este nuevo capítulo de experiencias que forman en su nueva temporada. Como siempre, si ya han seguido estas conversaciones, pues ustedes sabrán que cada uno de los invitados que vamos a tener eh, están aquí porque el proyecto para el cual están trabajando o para el cual han trabajado hizo parte eh, de estos incentivos o fue beneficiario de estos incentivos otorgados por el Gobierno Nacional a través de la Comisión Fílmica de Proimágenes Colombia. Antes de continuar, quiero enviar un saludo. A todas las personas que están ahí detrás de cámaras, ustedes no saben que justo antes de esta transmisión hay una cantidad de personas que se están conectando, verificando cosas, que han trabajado durante varias semanas en este contenido. Así que un saludo para todo el equipo SENA, para el equipo de la Comisión Fílmica y por supuesto para el equipo de la Escuela Nacional de Cine. Un, un saludo, pero súper importante a mi compañero de set. Ojalá lo pongan ahí de primeras en este momento. David Calero, intérprete de lengua de señas colombiana. Un saludo, un abrazo grandísimo para ti. Antes de iniciar quiero recordarte que el éxito de esta charla depende mucho de tu participación a través de las preguntas que nos hagas en el chat, las cuales las puedes hacer desde que empecemos a conversar. Si esto no se vuelve una una conversación solamente entre entre nosotros dos hoy, ya les voy a contar quién es nuestra invitada y pero si solo si se amplía, si vuelve una conversación entre ustedes y nosotros, pues va a ser mucho mejor, así que cualquier pregunta es importante, no hay pregunta mala, no hay pregunta mal elaborada, todas nutren para que aprendamos juntos. Recuerden que estamos saliendo a través de los canales de Facebook de Proimágenes, de Cena Comunica, de la Escuela Nacional de Cine y también en el canal de YouTube de El Sena. Todos estos canales pues son los, los, los medios a través de los cuales puedes escribirnos, participar con nosotros hoy. Nuestra invitada de hoy es Luisa Fernanda Bendec. Muy buenas tardes, Luisa, ¿cómo estás? Hola, Mauricio, ¿cómo vas? Muchas gracias por esta súper invitación. De verdad, muy feliz de estar acá eh, con todas estas personas eh, que nos están escuchando, viendo y súper atenta a las preguntas que puedan haber. Y bueno. Muchas gracias. Vamos a conversar y aprender conversando. Luisa es productora ejecutiva, comunicadora social y periodista, pero en los últimos 20 años ha sido productora de telenovelas y series para canales privados del país. Ha estado más de 15 producciones, muchas de ellas se han posicionado en primer puesto de audiencia. Ha realizado cinco series para canales regionales del país llevándolas a importantes reconocimientos de la industria, gracias a, a socios de las productoras con empresas internacionales, también ha logrado producir para grandes plataformas, realizando series premium con productoras como Vista Productions, para plataformas como Disney y Star Plus y Fox. Bueno, qué carrera, Luisa. ¿Y en qué andas en este momento? O sea, este perfil, ¿en, que, en, qué, puto, en qué punto termina? Eh, y si nos puedes contar, estás produciendo en este momento una serie premium, que es, digamos, como la, la, la mesa sobre la cual vamos a servir los platos de esta conversación. Cuéntanos un poquito. Sí, en este momento nos encontramos haciendo una serie para Disney, para la plataforma de Disney Plus. Y, y bueno, eh, es una serie muy linda porque estamos exaltando. Eh, el folclore de mucha de la región de la parte caribeña, que es La Champeta. Es una serie supremamente juvenil para todo el público, donde la música, el baile, te lleva a la magia. Entonces, es una, que ha hecho, es una idea original también de Disney y es una, es una fusión muy interesante que han hecho ellos, porque estamos rescatando y resaltando el folclore de nuestro país con la magia que distingue y que, y que siempre sale en todas las series que tiene Disney. Entonces ha sido una fusión muy interesante y un reto muy grande de hacer. Hay, hay una cosa que hemos ido aprendiendo en estas charlas eh, de experiencias que forman y hay cosas que podemos decir, que hay etapas en las cuales estamos de la producción en la que podemos hablar hasta cierto punto y ahí en tus palabras se siente como oh, estoy produciendo pero no puedo decir mucho más allá. Por ahí dijiste la palabra champeta, y pues nos dejas como con, con muchas ganas de empezar a ver la serie. Eh, ¿Puedes decir, digamos, están grabando la primera temporada? ¿Cómo, sí, ¿En sí, qué sí. etapa están en este momento? Sí, nosotros ya hicimos una primera temporada, eh, la hicimos en el año pasado, y seguida de esa primera temporada, comenzamos la segunda eh, a inicios de este año, comenzando preproducción, que es una de las etapas de la, de la producción muy importantes, comenzamos desde finalizando diciembre hasta finalizando febrero hicimos la preproducción de la segunda temporada, eh, porque estaba previsto así inicialmente, como llevar las, las dos contiguas, y pues así fue. Y, y bueno, eh, eh, te, puedo, te puedo contar que es muy juvenil, eh, la champeta ya la nombré, tiene actores de nuestro país reconocidos, también tiene gente mayor, gente que tiene mucha trayectoria, en nuestro país tenemos el acompañamiento de mr. black como uno de los mayores exponentes de la música champeta. Eh, lo invitamos y él compuso 10 canciones que fueron supremamente importantes para la serie, donde bailaban eh, las coreografías partían de su música. nos hizo un acompañamiento también actoral eh, y bueno. Eh, está rudo, está muy fuerte. la, la serie está eh, con mucho potencial. bien. Eh... Buenísimo, quedamos con muchas ganas de, de verla cuanto antes. Hay una pregunta que te quiero hacer con respecto a, bueno, ¿qué hace que una serie de una vez se haga la primera temporada todavía no se lance de una vez, arranquemos a la segunda, pero guardemos esa pregunta ahí? El okay. o, o, nuestro título de la charla era modelos de producción para, para series, vamos a hablar de eso. Bueno, y si es que existen o si los estamos también aprendiendo a hacer, eh, bueno, en fin, vamos a hablar de eso, pues por dada tu experiencia, ahorita que estaba leyendo tu perfil vemos que partes de la comunicación social y arrancas a hacer un camino en producción eh, y quiero devolverme un poquito porque debe haber aprendices de escenas, estudiantes de la escuela y muchas personas que están viendo esta charla, eh, que dicen bueno, me interesa trabajar en la producción, ¿cómo llega uno a la producción? Yo tengo una teoría y es que, eh, como que en la universidad o en, o en cuando estamos en las escuelas de cine, como que al productor o a la productora es el que dicen, bueno, tú no vas a dirigir, tú no vas a hacer esto, tú vas a hacer, lastimosamente, digamos, como en esos primeros ejercicios, es, tú vas a hacer el de las cuentas, el del transporte, el de la locación, bien. Y termina de pronto esa persona encariñándose por ese oficio. Pero cuéntanos tu historia de vida, tú cómo llegas a la producción, porque creo que has hecho un camino largo en diferentes roles dentro de la producción y entonces va a ser chévere para que respondamos esa pregunta al final de los modelos de producciones cómo llega uno a la producción cuál fue tu caso claro porque anteriormente eh, solamente existía como la comunicación social y el periodismo era la única manera para uno llegar a las áreas de televisión o de cine no ni siquiera se había abierto y se se ha compuesto tan claramente eh, la carrera de cine y televisión, ahora vemos cine, producción y televisión, que es una maravilla, ¿no? Donde en ese momento de pronto hubiera existido eh, y uno lo hubiera tenido tan, un poco más claro también, porque uno sale del colegio, y no lo tiene tan claro al principio, uno dice, me gustan las humanidades, me gusta la parte social, me gusta el periodismo, el comunicarme, pero no entiende mucho y, y eso pasa eh, por dónde irse. Entonces, en ese momento, al existir la comunicación social y periodismo, pues sentí que era la única manera de yo meterme allí eh, e, e irme por los medios de comunicación. Estando ahora estas carreras que son como, eh, son mucho más, eh, tienes énfasis mucho más directo, creo que a las personas y a los chicos les queda mucho más fácil escoger. Y cómo llegué, siento que también la parte de producción, aparte de lo que uno puede aprender en la universidad y en la academia, también viene parte de uno, de, de, de eso también viene como del espíritu de, de la persona y el talento también que se tenga. Para eso también, así como cuando uno tiene talento para escribir, también tiene que tener talento para producir. Eh, son este tipo de organizaciones, de tener una organización mental, porque aunque tú lo decías, es, es operativa inicialmente, cuando tú arrancas es, una, es tener una organización operativa de toda una producción. El saber qué necesito, cuándo lo necesito, por qué y para qué lo estoy necesitando. Esas cosas, en tener eso, uno va entendiendo y va diciendo, ok, lo mío sí es como la producción, ¿no? Lo mío no es escribir, siento que escribo muy lindo, pero no, 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 tal vez o no he encontrado a quien me lea que de verdad vea, vea el, el fuerte mío, pero tal vez el productor es más fácil que se deje reconocer en un grupo, ¿no? Entonces hay una facilidad, tal vez siento yo también a entrar a la producción, porque cuando tú tienes esta capacidad de tener eh, la lógica de una organización, de un equipo, de saber qué se necesita y con coherencia, por qué lo voy a hacer, no hacerlo por hacerlo, esas cosas poco a poco te van dejando entrar a este medio, te van dejando llevar obviamente con los conocimientos de saber que estoy haciendo una organización para hacer una serie un programa de televisión un reality un, un programa en vivo no que eso uno ya lo aprende en la academia cómo hacer la transmisión cómo no ese tipo ya esas cosas ya uno las deja aprendidas pero siento que esto viene naturalmente junto con la academia para entrar a la producción bien eh, y, y, y ahí uno va arrancando. Va arrancando. ¿Cuál fue tu arranque? Tú te, te, teníamos una charla previa y tú me contaste, yo he pasado por todos los roles. ¿Por qué roles has pasado hasta llegar ahora que es productora ejecutiva? Y expliquemos un poquito en qué consiste el rol de producción ejecutiva. Puede ser a la luz de esta serie que estás haciendo. Sí, yo arranqué haciendo eh, el primer puesto, uno de los primeros puestos que, que, que están en la línea de producción es el asistente de producción y después viene la producción de campo. Yo como ya lleva unos, un tiempo haciendo como programas de eh, producciones de radio, de algunos de televisión chiquitos, pude saltar un poco más rápidas en una producción de campo. Y ahí arranqué, viene la producción de campo donde tú tienes todo el análisis, como lo dice la palabra, en el set, en el campo. Es tu única responsabilidad, es que eso funcione en el set, a nivel operativo casi la parte conceptual queda un poco lejos, aunque si tú vas más allá, tienes toda la manera para aprender estando en el set lo que se viene hasta llegar a un productor ejecutivo. Si tú estás de verdad metido en, en que esto es lo que te gusta y esa es la carrera que escogiste y estás convencido, cuando uno llega al set, es el mayor momento para uno decir, de aquí para adelante, tengo mucho que aprender y escoger y saber y organizar. O sea, el productor de campo tiene una responsabilidad grandísima. Y uno dice, bueno, está iniciando la está iniciando la línea de producción, pero nada más ni nada menos, si eso no funciona y si no arrancan a grabar a las 8 de la mañana, pues el problema es del productor de campo. Entonces hay una, una línea de aprendizaje muy muy grande, después de eso viene una jefatura de producción que está a cargo como ya de dineros, presupuestos, un poco. Viene ya la otra parte que es un productor en línea. Que ya está muy pegado, muy de la mano con el productor ejecutivo, eh, organizando ya temas un poco más fuertes, porque en todo es importante, no puedo decir que es más importante o que es menos, porque si me lo preguntas hoy en día, cuando yo llego al set, me tengo que hablar con el productor, yo soy la productora ejecutiva, y no me quedo ahí, sino tengo que llegar y volver a hablar con el productor de campo, ¿qué pasó? O sea, todo es importante en una línea de producción. Entonces, llegas y, y estás en, 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 como productor de línea, como productor de línea con el productor ejecutivo. Lo que hacen es ir mirando entre los dos el proyecto a nivel de actores, necesidades de actores. Ya te metes un poco más en la historia, en el concepto de la historia, en el, en el estilo, en el look. Ya empiezas a hacer parte de ello y ser coelquipero con el productor ejecutivo hasta llegar al productor ejecutivo, que ya es esta persona si sí tiene a cargo absolutamente todo. O sea, el error del señor, del productor del set, que no arrancó a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, ya cae sobre toda esta línea hasta llegar al productor ejecutivo. Entonces, cada uno tiene una misión tan supremamente importante que es imposible uno sentirse más o menos en, estando en la producción, porque mm. siempre vas a sentirte demasiado importante. <risa> bueno, <risa> y has hablado algo interesante y es que el productor ejecutivo... Según tu concepto y lo que nos estás diciendo es que no es una persona que está exclusivamente en oficina haciendo, digamos, eh, aspectos, entre comillas, ejecutivos. Claro, tengo una, tiene una dimensión del proyecto a nivel general, pero estás, hablaste varias veces del set. ¿Cuál es la relación tuya como productora ejecutiva en el set? Bueno, yo lo voy a hablar en mi caso. En mi caso, el set es donde sale la materia prima de todo lo que después voy a llegar a ver en postproducción. Si en el set las cosas no salen como deberían salir, eh, ya al llegar en postproducción no voy a poder devolverme. Obvio, en algunas veces uno podrá repetir, pero como en el set es el lugar de la cocina donde se cocina absolutamente todo, yo eh, eh, eso lo hago, pues, y, y lo también lo he aprendido de algunos compañeros que siento que es el lugar donde uno tiene que tener gran atención. Claro, allí toca dividirse. Porque al ser productor ejecutivo tiene que estar uno en oficina viendo costos, viendo para dónde va la proyección que, y qué pasa en postproducción, porque a medida que yo voy grabando va también en postproducción las cosas. Pero, pero, pero eh, soy de la academia de pensar que. Eh, no podemos soltar el set como productores ejecutivos por todo, por pensar que tenemos toda una línea y esa es la responsabilidad. Como productor ejecutivo, uno tiene toda la responsabilidad de toda la grabación. Y ahí está el director, que tiene mil y una preguntas también. Entonces, los dos, con el director y el productor, en muchas ocasiones resuelven y hay decisiones que hay que tomar en caliente y es importante uno no alejarse de eso. Yo, la verdad, no puedo alejarme tanto del set. Siento que es ahí mm. donde, donde sale todo. Me es qué, bueno, qué bien. Eh, hay un par de preguntas uh, que las ha hecho Luis Castro y, y Lina, eh, pero entonces, Lina y Luis, esperen un segundito, ya, ya las incluyo en la cadena de, de progresión de esta, de esta conversación eh, para que estén tranquilos. Pero entonces un segundito, quiero hacer, esta vez quiero hablar a los que están viendo esto después del vivo. Quiero hacer un, un hipertexto y es... Vamos a hablar de, porque estás hablando de una cosa interesantísima que se conecta con el primer episodio, el primer capítulo de la temporada que hicimos con Carolina Cuervo, que ella ofició como showrunner de una serie. Bien, eh, entonces en este momento, si no sabes qué es showrunner, dale pausa, <laughs> vete a ese capítulo, míralo, devuélvete y ya que regresaste, vamos a hacer esta pregunta. Mira que estás hablando en, en, en términos de digamos de una producción ejecutiva que es creativa, que está pendiente de set y al mismo tiempo de postproducción, pero también de todo el engranaje de la serie, del concepto creativo, pero también de la sostenibilidad del proyecto, de los costos. Y resulta que cuando hablábamos del showrunner con Carolina, hablábamos un poco también de eso. En estas nuevas series premium que se están haciendo, eh, ¿tienes showrunner? ¿Cuál es ese diálogo entre productor ejecutivo y showrunner? Sí, en este caso, por ejemplo, con Disney, Disney son los showrunners del proyecto. Entonces, Disney son, es, es, es la guía de saber cómo es la estética y qué es lo que quieren ellos proyectar con esta historia. Y es una, es, es, es una comunicación diaria que yo tengo porque no es una persona como tal, sino es un grupo de personas entre escritores, eh, los guionistas, los de la idea original y producción de allá con los que en constante, eh, estoy en constante comunicación todo el tiempo para poder decidir qué es lo que ellos quieren y, e ir entendiendo la, la, eh, eh, la marca, porque cada plataforma es una marca diferente. Cada plataforma quiere proyectar su, 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 su serie de manera diferente a lo, que, a lo que sabe la marca, a lo que es la marca. Disney en particular tiene ciertos rasgos diferenciadores, ¿no? Son juveniles, musicales, brillan. Hay una cantidad de cosas: el color, la luz, magia. Que hay que entenderlo y por eso ellos mismos son chorrones de su proyecto y es una comunicación diaria. Entonces, wow, pero en... Dios, perdón, yo te lo... interrumpí, pero entonces ahí ya que estamos, vamos a hablar de modelos de producción. Habíamos conversado en otros capítulos sobre el showrunner, entonces vemos que de acuerdo con la plataforma también esa figura como que es diferente. Cambia. De alguna manera tú, tú eres como la showrunner en, 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 en Colombia claro, del proyecto. De alguna manera yo soy la interlocutora de la marca con mi equipo, ¿no? Entonces lo que hacemos es, yo llevo mucho tiempo trabajando porque para comenzar un, un proyecto de estos no es que digamos, listo, ya está, lo vamos a hacer. Y esto se lleva mucho tiempo en preparación y, y en todo ese tiempo de preparación me sirvió a mí para entender un poco la marca, para escucharlos qué es lo que quieren, les mostré locaciones sin que hubiera entrado todavía el equipo, pero yo tenía que como cabeza entender qué era lo que querían sin tener una locación. Es por este lado que queremos. A esto le estamos aportando, apostando, si es a eso, ir entendiendo la marca. Y eso nos ha servido, y ha, y ha habido una comunicación muy fluida con el cliente, con Disney, eh, y, y, y eso nos ha servido a nosotros para que esa comunicación llegue al equipo, y así mismo cuando entra el director, entra también en esa comunicación y hacemos reunión todos. Entonces, aquí no hay un nombre específico como el showrunner, aquí es un equipo de Disney que hace como si fueran los showrunners del proyecto. Ya, entonces es un modelo particular. ¿Qué otros modelos, digamos, a nivel de series? Y ya después le doy, le doy la palabra a esta primera pregunta de Luis. Eh, ¿En qué otros, qué otros modelos podemos eh, empezar a ver? Este es un modelo particular de pronto al, al que te has enfrentado en este proyecto. Y creo que en nuestras charlas previas hablábamos de eso, de que cada proyecto tiene nuevos desafíos de producción. No podemos hablar de que este mismo modelo lo voy a aplicar tal cual en esta otra serie. Las series lo que están trayendo son eso, ¿no? Como universos pa absolutamente particulares. Sí, lo que tú dices, son desafíos diferentes. Hay algunos en que el desafío es tener una fotografía espectacular porque la historia está contada en unos paisajes donde no podemos pasar alto mostrarlos porque es el protagonista de la historia. Hay en otros que el desafío es la música, como en este caso, la música y el baile. El desafío de cómo vamos a lograr este tiempo por, para grabar que tengo yo previsto en un diseño de producción que la gente baile, mostrar la champeta como debe ser, que la música quede acorde con la, con la champeta y que se vea espectacular. Cada uno tiene como un punto donde hay que ser totalmente espectaculares, ¿no? Donde la producción tiene que mostrar su mayor nivel. De valor de producción. Y asimismo, pues los tiempos de producción son diferentes y asimismo los diseños de producción son diferentes. Yo no puedo hacer un diseño de producción para una serie donde se necesite baile, canto eh, y actuación y, y efectos, VFX. Eh, igual que una serie donde tenemos la cotidianidad sin decir lo que no deje de ser espectacular puede ser espectacular también hice una serie muy linda para Star Plus de, de feminicidios y también se llevaba un tiempo importante pero no era lo mismo que yo, eh, no era lo mismo a lo que yo tengo previsto aquí, donde tengo canto y cinco cosas diferentes que tengo que hacer en cada escena. Entonces, los diseños de producción tienen que cambiar obligatoriamente, los tiempos de grabación tienen que cambiar obligatoriamente, y asimismo la gente que necesito, ¿no? Claro. Entonces, el desafío de cada uno es totalmente diferente. Esa era la pregunta preciso del, precisamente, de Luis Castro. ¿Cuáles son los desafíos de las series ahora con las plataformas? Yo la voy a complementar un poquito porque creo que ya con lo que has dicho la, la hemos respondido. Eh, tú has hecho también eh, televisión y has hecho de estas teleseries de 120, 120 episodios. Entonces, hablemos en esos términos ahorita de que se están haciendo esos contenidos que se les llaman premium, que son temporadas de 10 episodios más acotados. Hablemos eh, específicamente de los desafíos de pasar de una a la otra. Sí, y son grandes los desafíos, son grandes los desafíos, porque la calidad, si te están en, en las plataformas, te vas a encontrar con que puedes tener tiempo para tener una buena calidad. Al tener tú esa responsabilidad de que te den un buen tiempo para tener una buena calidad, ahí empieza el desafío y es que todo, absolutamente todo tiene que quedar. Mucho más eh, alto a nivel de calidad que lo que hacemos en novela. ¿Por qué? Porque en novela el tiempo solo nos da para que no sea eh, tan perfeccionista, de, que una escena no quede tan perfecta como el director la quiere hacer, pues porque el tiempo no nos da. O sea, tú no puedes eh, en una novela darte el tiempo de 6, 7 horas para una escena, cosa que en, tele, en, en la plataforma sí lo podemos hacer porque nos están dando ese espacio para que quede. Bien hecha. Entonces ahí está el desafío de saber usar muy bien el tiempo para que valga la pena usar bien ese tiempo. Mm, claro. Y eso mismo va a nivel operativo porque, ok, me están dando el tiempo, ya fue aceptado un presupuesto y en el presupuesto tengo que entonces ponerlo mucho más fuerte y más rudo a comparación de lo que podemos tener con las novelas, que se necesita de pronto más gente. Eh, a nivel técnico y, y a nivel de postproducción resulta que ya con estas plataformas necesitamos mucha más gente para que cada cosa que se haga es decir cada persona que haga su labor la haga muy se te fue el audio Luisa perdón te perdí ya 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 se fue el audio por, 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 por un momento y ya eh, para que, para que no, 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 no para que una persona pueda hacer una labor eh, real y no tener que una persona hacer dos o tres labores no que lo vemos en las miniseries muchísimo en las series de los canales regionales que eso no significa que esté mal es un proceso totalmente diferente no y lo mismo en las novelas pero resulta que aquí yo me encuentro cuando voy a hacer una serie de plataforma Existen una cantidad de personas que no, no estaba necesitando yo la novela. ¿Por qué? Porque queremos llegar a la perfección del, de la calidad del proyecto, del producto. Por ejemplo, vez... háblanos de esos, de esos oficios tan específicos que ahora tienes claro, en estos modelos. Solamente hablando de producción, hablemos, hagamos el ejemplo de la línea de producción. Cuando en, yo te decía ahora, arrancando desde un productor, el productor de campo, el jefe de producción, el productor de línea, la productora ejecutiva con unos asistentes. No, ya ahora no y ahora tienes dos o tres jefes de producción, porque son muchas las áreas, son viajes, entonces tienes que tener tres puntos muy bien puestos, una, produ un productor de líneas, si sigue, si continúa, asistentes de producción, cuando antes tenías dos o tres, ahora tienes seis, te mm. separan el tema del transporte una sola persona manejando transporte, cuando antes el productor, la mm. asistente de producción manejaba transporte también, no ahí ya estamos hablando de tener cuatro o seis personas más de una tira normal de una novela. No, el Entonces, tema de locaciones, por ejemplo, que ya locaciones es un departamento grande. Locaciones se volvió un departamento gigante. Ahora son tres locacionistas con seis asistentes para poder lograr... ¿Por qué? Porque no es buscar la locación por buscarla, es encontrar la locación que, que, que llegue al punto que el director está buscando y así se tenga que demorar cinco meses, a veces hasta llegar al punto, encontramos la locación y, y hasta que queden felices. Pero eso significa tiempo. Entonces los otros tienen que estar buscando por otro lado, para el diario. Es, es bastante estratégico el sumar mucho más gente, pero uno se da cuenta en los resultados que sí es necesario, ¿no? Que sí es necesario que cada uno haga, así sea una cosa mucho más limitada, pero es limitada y concentrada en calidad. Claro, es, eh, y es parte, digamos, de las dinámicas de producción que están trayendo, eh, digamos, precisamente las plataformas con sus modelos de producción internacional. Sí, eh, nos están claro. diciendo... Así se trabaja, así son los estándares, así debemos cumplir. Además, el producto final también tiene que llegar con unas características especiales para emitirse, ¿no? No solamente por haberlo producido muy bien, sino de principio a fin tiene que tener unos niveles y unos estándares para que se vea perfecto en, en las plataformas aquí o en cualquier parte. De acuerdo. En, en, en parte de postproducción también, también se, se, se amplía la gente un poco eh, porque pasa por unos procesos de control de calidad que antes no los teníamos en la novela. Acá, claro, estamos a los estándares extranjeros, internacionales. Eso estamos aprendiendo. A veces es un poco difícil, claro, y el cambio ha sido un poco eh, difícil porque uno viene con un, unos parámetros y llegar a verlo mucho, a veces uno piensa y dice, es demasiado. Y resulta que no es demasiado cuando nos damos cuenta de la exigencia, cuando nos empiezan a exigir, uno dice, bueno, no, sí necesito toda esta gente. Total, así es. Eh, bueno, voy a ir dando paso también a, a preguntas y vamos conversando. Ahorita quiero que hablemos precisamente de una de las razones por las cuales estamos conversando y es de los, de los incentivos que reciben eh, este tipo de producciones y cómo la, dentro del modelo de producción encajan, pero para que esto también sea una conversación con, con nuestro público. Eh, Lina decía una cosa y me imagino que a propósito de, de, de esta conversación que teníamos, de que... Eh, es una serie que ya se hizo la primera temporada, se está trabajando ya de una vez en la segunda. Eh, ¿Qué tanto cambia la historia de una serie según su acogida o, o la recepción de la audiencia? Aquí ustedes se fueron de una vez a segunda temporada, todavía no se sabe la respuesta de la gente, me imagino que hay una seguridad en el equipo en que es un producto buenísimo y que va a encantar, pero has trabajado también en otros modelos de producción donde donde se va viendo como al mismo tiempo la respuesta de la gente, y a veces las alargan, que creo que era un, una de las preguntas adicionales que, que tenemos por acá. Eh, eso, eh, eh, el alargarla pasaba mucho en novela, o pasa, pasa mucho, porque la mayoría de veces sale al aire y mientras que vamos, está saliendo al aire, la novela se está produciendo aún. Y está esa posibilidad de alargarla, alargarla, que es buenísimo, porque entra todo el mundo, eh, los escritores y todo, como a decir, este personaje está gustando mucho, y aquí le podemos escribir un poco más, revivámoslo. Eh, bueno, según la acogida, y eso pasa casi en simultáneo, según el rating que se va viendo. Con las series es un poco diferente, porque como no es eh, eh, obvio, al salir, al salir a, a la plataforma a una serie. Ahí obviamente vemos la cantidad de, de views, la cantidad de, de personas que lo están viendo. Obviamente eso se, se ve, pero no se puede decir. Lo vamos a alargar. La mayoría de veces la, estas grandes industrias tienen unos presupuestos anuales donde dicen vamos a hacer, vamos a arrancar con una primera temporada y según cómo nos vaya con esta primera temporada lanzamos la otra o o, la, o hacemos la otra. Entonces eh, en ocasiones no, no es como de alargar la serie como tal de, de la plataforma si no está al aire no está produciéndose pues no puede, no, no puede pasar que, sí. que casi nunca pasa. Ahora creo que estamos en este momento por el momento en que estamos grabando este capítulo eh, esto es 2022 y hay un auge de producción de series eh, en, pues en latinoamérica. Y eh, estamos pasando como por las primeras temporadas. Yo no sé si me sigues ahí, Luisa, o si se nos fue Luisa. Ya, ahí ya está regresando. Muy bien, listo. La pregunta, ¿me, ¿me sigues, Luisa? Perdóname un momento que no te escucho. Perdóname un momento, por okay. favor. Listo, esto es en vivo, entonces. <laughs> Hola, hola, hola. Algo pasa, no te estoy escuchando. Hola, hola, hola. Revisemos ahí la parte técnica. Bueno, mientras tanto pueden hacer ustedes sus preguntas. Porque Luisa creo que ya se va a reconectar y vamos a hacer sus preguntas. Creo que ya respondimos la pregunta de, de Luis. De Lina y más adelante vamos con la de Charlie. Por ahora vamos entonces con un comercial y ya regresamos con Luisa. Nos encanta compartir experiencias que suman, hacer parte del cambio y de la innovación de la mano de expertos, generar nuevas oportunidades que engrandezcan el conocimiento intelectual de todo aquel que impactamos. Buscamos los espacios para mostrar el talento de las personas que llevan años fortaleciendo sus habilidades para que hoy puedan compartirlas a través de diferentes herramientas. Experiencias que Forman sigue creando escenarios para darle una nueva mirada a la industria cinematográfica. Estamos. Hola. Sí, yo te escucho perfecto. Ok, perfecto. List, Perdón, listo, muy bien. algo pasó. No te preocupes. Mira, la pregunta que estaba haciendo era que creería yo, por lo que estamos viendo en, las, en los lanzamientos de series, particularmente que se producen en Colombia, estamos como en una tanda de primeras temporadas. Creo que todavía no nos ha llegado eh, el momento de, no sé. ¿Cuántas temporadas tuvo Breaking Bad? Cinco, seis. Bien, todavía no, no hemos llegado a esa o, o no sé la misma Casa de Papel, por ejemplo. No hemos llegado a una serie de, de, de producción o de nivel de producción de Colombia donde haya varias series. Pero bueno, aquí te escucho que ya ustedes van por la segunda. Eh, ¿Crees que a, a ese punto tendríamos que llegar dentro de los modelos de producción de, de las series, no? Que haya series que gusten tanto y que no se queden en estas primeras temporadas que es el auge que, que creo que vamos a vivir en 2022 y 2023, ¿no, Ani? Por lo menos desde la visión del espectador. Sí, eh, eso depende también mucho del contenido, ¿no? Hay plataformas que tienen un contenido que funciona solamente para una temporada. Estoy contando una historia y ya está, y se va una sola temporada y no va, no va más. Y hay plataformas que también dependen de su proyección económica durante el año, que pueden decir, esta historia da para otra temporada y podríamos usar muy bien el dinero y de una vez la sacamos, sacamos las dos, ¿no? Entonces, eh, también eso depende como de las planificaciones internas para saber si, si, si van dos o una temporada. También yo podría pensar, esto es totalmente personal, eh, que cuando tú ves de pronto dos temporadas de una vez, cuando tú llegas, te llama la atención, ves el cabezote de la serie, te gusta. Eh, y ves que hay dos temporadas, puede que te llame también más la atención. Dices, bueno, chévere, hay dos temporadas, me pego de una vez con las dos al quedar una sola. Entonces, eh, es, 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 fluctúa mucho, depende de la plataforma, depende de sus proyecciones anuales, depende hasta dónde quieren arriesgarse, pues así mismo lo, lo, lo llevan. Creo que no hay una, una norma y una ley de por qué va uno, va unas, una temporada primero y después mandan la otra, Siento que es más bien como eh, arriesgarnos económicamente y le apostamos a este dos de 1. Totalmente, totalmente. Y creo que con eso ya estamos, eh, estamos respondiendo un poquito la pregunta de, de Charlie, decía como productora, ¿cuándo crees que hay que dar un cierre digno a una serie cuando puede ser demasiado sostenerla? Pero creo que ya con eso más o menos dimos el el, el cierre a esa pregunta. Hablemos entonces ahora de los CINAS. Eh, ¿Cuál es tu relación como productora ejecutiva con estos, estos incentivos? ¿Atraen absolutamente eh, los inversionistas? ¿Es una razón por la cual, digamos, Disney está haciendo esta serie acá? Es muy bonito, es muy bonito el camino porque eh, es, es incentivar, es incentivar el, al productor extranjero en. A cualquiera le encanta saber que va a tener unos incentivos interesantes a nivel monetario para poder seguir postulando y poder seguirse gastando eso en muchas series más en el país. Eh, cuando Disney llegó a, a, a nuestra productora, pues esto es gracias, Vista Productions tiene muy buena relación con Disney y ya han hecho muchas cosas con Disney. Pero cuando empezamos este camino de vamos a ver cómo nos va, ¿no? O sea, es vamos a intentarlo a ver si lo podemos lograr y al llegar y darnos cuenta que sí es real, porque cuando, hay cosas que se vuelven a veces un mito un poquito, ¿no? Cuando uno no le ha tocado o uno no, no ha podido tener los incentivos o no, uno dice, bueno, vamos a ver cómo será, cómo será el camino, será suerte, cómo es. Pero siento que cuando se argumenta muy bien eh, el trabajo que se va a hacer del extranjero en este país, eh, pues es, es eh, muy motivante y yo siento al cliente muy motivado pues por tener estos incentivos que indudablemente los va a seguir aprovechando en el país, ¿no? Que eso es, eso es lo mejor, o sea, dicen buenísimo, en estas reuniones dicen buenísimo, entonces esta plata va para el otro proyecto que vamos a hacer allá, ¿no? O sea, es como, eh, eh, un, listo, podemos seguir trabajando allá. Es un camino que, que uno al principio va como sin, sin conocer muy bien, o en mi caso, que lo hablo por mí, eh, nosotros hicimos como un departamento muy interesante en cabeza de Adelfa, que es una de las personas que está con nosotros gerenciando esto. Y, y poco a poco fui aprendiendo cómo era y, 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 y el cliente se iba de la mano con nosotros, o sea, iba totalmente en confianza como, de, bueno, usted es el colombiano, usted sabe cómo es, nosotros les pedíamos la documentación, ellos iban cumpliendo junto con Adelfa, iba pendiente de ellos y se logró eh, hacer una muy buena unión para este trabajo y se logró y pues ha sido pues muy bueno. Para ellos ha sido totalmente motivante. Claro, de alguna manera es una es una garantía eh, desde lo económico para la para esa nueva temporada eh, por ejemplo aunque no claro. necesariamente se debe reinvertir en esa nueva temporada pero es una no garantía. necesariamente pero sí es un alivio de todas maneras a las cargas que se vienen de pronto en los gastos diarios se puede decir bueno hay un cine no está ahí para que quede mejor o porque se pasó el presupuesto por alguna intención entonces eh, es como un alivio de, bueno, lo vamos a producir, lo vamos a producir bien porque tenemos este apoyo. Claro, total. Oye, me permito acá, pero no sé, hay un amigo que se llama Néstor Andrés García y dice que excelente charla, Luisa. Ay, muchas gracias, Néstor. Muy, muy bien, listo. Aquí hay una pregunta que tiene que ver como con, creo que de alguna manera ya la hemos, la hemos, la hemos hablado eh, como las diferencias entre la idea original y la autonomía que hay para... Eh, traer esa idea que viene en, en tu caso en esta producción de disney y aportar acá con cosas particulares ya en el equipo de producción eh, por lo que te entiendo es un trabajo colaborativo hay que respetar la idea original pero también hay espacio para aportar para para, para crear para darle digamos tintes bien 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 particulares y más en este caso particular con el tema de la champeta porque obviamente la champeta es tan local y es tan de nosotros que pudo, teníamos una excelente historia donde sí queríamos mostrar la champeta, pero obvia, por, por, por obvias razones, las personas que lo escribían eran argentinos, entonces necesitaban el apoyo profundo de nosotros, y eso fue lo que hicimos: hicimos una unión de, de decirte, bueno, mira, esto 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 se llama un pico de champeta. Eh, ellos no se reúnen de esta manera, eh, hacen unos, unos eh, eh, concursos en los barrios, hacen, ¿no? Eh, explicarles ciertas cosas. A allí tuve la oportunidad de, de hacer una fusión buenísima en, en la idea original. Obviamente, cuando hay una idea original, hablando lo que no sea tan local, ¿no? Porque en este caso fue como diferente. Hay que respetar mucho la idea porque ellos llevan mucho tiempo atrás trabajando a, a, hasta llegar a producirla. Ha ido con ires y venires muchísimos. Pero cuando se encuentra el director, el productor ejecutivo, eh, y hacen esta, esta lectura, la, el director tiene una parte artística muy importante y es, yo, le busco, yo tengo que encontrar la, la que esto quede eh, consecuente, que esto quede lindo, que esto quede brillante. Y ahí es cuando el director a veces alza la mano y dice, ok. Eh, necesito hablar con los escritores porque yo lo veo de esta manera y lo siento mm. de esta forma. Entonces, sí. vamos a hacerle un cambio. Y lo más respetuoso es que los directores, los, los libretistas también escuchen al director. Y entre los dos, decimos la escena número tres, le vamos a hacer un cambio porque no tiene consecuencia a esto. O creo que se ve más bella de tal manera. O entra a producción y dice: tampoco la logramos hacer de esa manera tenemos que buscar la manera de hacerlo de la otra. ¿Por qué? Porque no hay plata, porque no tenemos los recursos o porque definitivamente esa plaza donde ustedes lo están montando no existe, no me la van a prestar nunca o por lo que sea. Entonces, Mira que en, en cuanto a modelos de producción también has tocado un tema súper importante, es el rol de la dirección. Bien, o sea, el director de cine en una película tiene un, un lugar particular, más si es, digamos, una película que podemos llamar de cine de autor tiene un lugar aquí, el director eh, tiene que entrar a jugar creativamente con una mesa de escritores, con un showrunner, con una producción, digamos que es más una co-creación, tú crees que el director ahí entra, obviamente, a dar la firma eh, estética y narrativa de, de lo que está sucediendo en pantalla, pero eh, digamos que es mucho más colaborativo el, el, el rol del director, ¿cómo lo ves desde tu experiencia y particularmente en esta? En esta, en esta serie, y no sé si nos puedes nombrar los directores. Sí, claro que sí. Los directores son eh, Ricardo Gabrielli en la primera temporada y Felipe Cano en la segunda temporada. Los dos estuvieron eh, cada uno por separado, a, eh, asumiendo cada rol en su, en su temporada. Y, y si es necesario, yo pienso que sí si es necesario la interacción de el, del director netamente con el libreto. Y créeme que un buen director y un director que se ha eh, entregado con su trabajo y con su parte artística eh, va a estar ahí. Le llega el libreto y le doy de por sí un tiempo para que haga un barrido, dudas, inquietudes y aportes. Eh, muy respetuosamente hacia lo que ya está escrito, pero obvio, eh, hay algunas cosas que uno puede decir, y esto que quede muy aquí entre nos: el papel aguanta todo, pero al realizarlo, ¿cómo vas a realizarlo? Hay cosas que hay que revisar de cómo lo voy a realizar. Entonces, eh, es ahí donde, donde hay un aterrizaje que, que, que la mayoría de veces, obviamente, con los libretistas se, se llega a un buen final del aterrizaje para poderlo hacer y que quede bien. Pero bueno, y esa es la experticia de la dirección. Esa es la experticia eh, de, la, eh, de es, la dirección. Ellos claro. son los que lo hacen, lo hacen real. Total, si, si tienes un buen director, el director te va a decir, ven, eh, 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 a, a, además que me he encontrado con directores, por ejemplo, como es el caso de Felipe. Felipe es un director que piensa en la producción también. Es un director que, que no solamente es, no, 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 yo necesito un 20 mil helicópteros, necesito esto. No, dice oye sé que eso no empezando por tiempos y por tal vez dinero no lo vamos a lograr pero tengo esta idea y puede quedar muy linda entonces es, es, esa es la, la pilera del director porque es su firma también el que pone entonces eh, tampoco quiere que vaya a quedar tan mal eh, y tampoco llevar a la producción a, a ahogarse ¿Cómo se, se lidia entre el modelo de producción y desde tu función como productora ejecutiva eh, este modelo de tener varios directores? ¿Bien? Eh, la continuidad estética, la continuidad narrativa. Eh, es no un sé. reto, es un reto, es un reto que, que, que yo no lo, no lo había hecho porque casi siempre, como que va seguido de la primera a segunda temporada, el mismo director. Eh, es un reto bien interesante porque eh, normalmente el director iniciando no ve lo que ha pasado en la primera temporada. ¿No? dice yo lo asumo vamos a asumirlo de como yo lo veo y ya después veo material qué pena que me están aquí eh, dando un poco de señal de, de, de corriente qué pena eh, el, el, normalmente el director recibe la segunda temporada y dice no quiero ver nada de la primera no no me quiero quiero tener mis propias ideas no me quiero contaminar no me quiero contaminar artísticamente hasta ahora entonces Ahí es cuando tú vienes en conversaciones con el, direct, el diseño de producción, con diseñador de producción, de, bueno, ¿cómo lo ves tú? Y al escuchar al director, empezamos a ir abriendo y descubriendo cómo está la primera temporada, ¿no? Entonces dice, perfecto, bueno, esto lo compro, esto no, ¿cómo lo podemos cambiar, cómo lo podemos eh, completar, ¿no? Eh, ok, hay locaciones que ya quedan desde la primera temporada pero hay cosas que se le pueden hacer por cambios, porque ya ha pasado una época, ya ha pasado un tiempo, de la primera a la segunda, ha pasado un año entre la una y la otra. Entonces vienen los aportes. Pero sí es muy interesante porque de todas maneras hay que seguir una línea de, de diseño, nada hay que hacer. O sea, cuando tú entras de director de la segunda, pues hombre, hacer también co pero con lo que pasó en la primera. Así tengas buenas ideas, pero pues no podemos salirnos del diseño ya previsto. Claro, mira, Leonardo Reyes dice: excelente poder dar una oportunidad a la costa con la champeta, ¿no? Que creo que es lo que también está sucediendo con estas series eh, de plataformas que le están dando voz, lugar, eh, a, a, a lo que hizo en algún momento la televisión. ¿Te acuerdas, no sé, cuando hablamos de telenovelas como Café o cuando nos, Guajira, La Casa de los Dos Palmas, que conocimos de alguna manera Colombia a través de la narrativa televisiva? Las series como que ahorita están volviendo a eso, ¿no? A, a localizar dentro de los países contenidos específicos. Yo no quiero irme de esta charla sin hacerte una pregunta un poco personal. Y es, eh, uno diría, una productora ejecutiva está 24/7 disponible. ¿Bien? Pero resulta, y yo les cuento a ustedes, que pues para hacer estas charla nosotros también hacemos pre y conversamos previamente y, y así de manera, de sea de manera informal. Y un momento en que me dices, no hablemos ahora porque ahora estoy con mi hijo, ¿sí? Y es ese momento y me pareció absolutamente valioso: como, hey, este, es, este es mi momento, hablemos en otro, agendamos la cita y nos reunimos y conversamos. Bueno, y además para una madre, para una mamá, y creo que esa reflexión para nuestro mundo audiovisual es absolutamente importante hacerla, ¿no? Y es, somos también padres de familia, somos novios, somos esposos, tenemos familia, ¿cómo se, se vive eh, la producción? Porque creo que eso no lo hablamos en las escuelas de cine, ¿no? Como, bueno, ¿cómo hacemos para vivir eh, también una vida? personal familiar en medio de este corre, corre y este mare magnum, porque es una vaina que te viene y te da por encima. A ver, cuéntanos un poco sí, eso. Es, es fuerte porque, porque es una de las, de, las, de las profesiones que te exige que estés 24/7, porque a veces el solo hecho, y esto sí también para los que nos están viendo, hay que aterrizar con eso, en que cuando decimos que vamos a ser productores, te eh, hay cosas muy buenas como el poder que tienes ante una producción, el poder decidir ante una producción, pero también te recae todos los problemas de una producción que, nu que, que nunca duermen. Entonces es 24-7, como lo decías, donde tú estás en la delgada línea que a las 12 de la noche te pueden llamar a decirte: no nos van a prestar la locación de mañana porque el señor tuvo un problema y no tenemos donde grabar mañana. Y uno dice, Dios, ¿cómo hace? ¿cómo hace uno salir, buscar, llamar al uno, despertar a medio pueblo, a media producción? Auxilio, por favor. Y eso pasa muy seguido y pasa siempre. Y son horarios que, aunque uno termine de grabar, por ejemplo, les pongo el ejemplo ahora. Ahora nosotros ya terminamos de grabar y en estos momentos nos vamos a reunir a hacer una preproducción de la próxima semana. Y tenemos una reunión hasta las 9 de la noche aproximadamente porque son, es una semana muy fuerte con muchos VFX. Y ya grabamos durante todo el día desde las 7 de la mañana. Entonces, eh, llega un momento y uno como mujer, sobre todo, ya como lo estás preguntando, de esta parte tan personal, que en algún momento yo dije, no, pues yo no voy a tener hijos. ¿A qué horas voy a tener los hijos? ¿A qué horas voy a llegar a, a darle tiempo a mis hijos y también trabajar? Es muy difícil. Pero mira, eh, yo creo que con organización también se logran hacer muchas cosas. Y con el equipo que tú tengas a cargo también. Eh, yo soy muy partidaria y lo hablo con mi equipo a veces y es, eh, si tú ya has estado, si tengo tres jefes de producción, hombre, rotémonos. Creo que eso es, eso es algo que estamos implementando las producciones, de llegar a rotarse un poco porque la gente necesita su espacio en su casa. Entonces, al contar uno con un buen equipo también. Que te hace frente a muchos problemas, pues puedes estar a las nueve o siete de la noche, 8, con tu hijo para dormirlo, que fue lo que nos pasó la vez pasada. Yo quería darle el tiempo a mi hijo porque nunca estoy, o sea, hoy salí muy temprano. Hombre, verlo por la noche, contarle un cuento, dormirlo. Y a veces, bueno, a otras veces me ha tocado llevarlo al set, lo llevo con mi mamá, que, que esté conmigo, para que no se sienta tan solo en la casa, que esté parte de la grabación. Después por la noche nos vamos. Pero siento que, que también si tienes un buen equipo, también puedes llegar a, re, a, 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 a esas instancias de poder decir, vete tú, yo me quedo, y, y a eso deberíamos llegar en las producciones, ya que somos tantos también, ¿no? Porque en una línea de 10, 12, hombre, que te vayas tres horas antes del set, pues, pues ahí tienes el reemplazo, exceptuando que es alguna cosa pues muy importante que pasa siempre, pero un día, dos días a la semana, te puede decir... Mezclando, qué es lo que estamos intentando hacer ahora, un poco. Sí, para ir cerrando, entonces, si quisieras darle unas como, no sé, intentemos como cinco palabras que resumen las claves para, para hacer producción ejecutiva. Bien, no sé, hay una que me acabas de, de, de intuir que es como colaboración, podría ser equipo. Eh, para que la gente que nos está escuchando diga, oiga, yo de Luisa Bendec, eh, me llevo estas cinco grandes como cualidades que de tener alguien que quiera meterse en el mundo de la producción. Bueno, eh, la primera palabra, constancia. Constancia, bien. Mucha constancia, porque vas a encontrar muchos impedimentos que te hacen, que te puedes hacer sentir frustrado en algún momento, porque no todo lo puedes, no puedes tener el control de toda la producción, mm, y vas exacto. a tener errores constancia, organización, bien, eh, conocimiento, todo el tiempo estarse uno preparando de las nuevas tecnologías, lo que pasa, lo que viene, estar al día, eh, um, está la tercera mía, ¿no? Vamos en la tercera, sí. perseverancia, bueno creo que es lo mismo de constancia, eh, um, disciplina. Sí, disciplina. disciplina. La disciplina le gana al talento. Wow. Manera. Sí. Bueno, bueno, eh, discutible para algunos, me imagino, que dirán, no, 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 el talento por encima de todo. Que claro, es ganador uno con el talento, pero la disciplina hace que, sobre todo en estos campos de en trabajo de equipo, va a hacer que todos, eh, digamos, eh, florezcan y tengan éxito. Sí. Si todos tenemos disciplina, porque Totalmente. el talento probablemente lo van a aportar algunos, nada más. Pero el resto tienen que aportar disciplina, organización, puntualidad. Me imagino que puntualidad es otra de las palabras. Total, Aquí, sí, puntualidad. Esa es, la primer, esa es como la tercera. Bueno, y también me imagino que temas relacionados con, con habilidades, lo que le llaman habilidades blandas, el respeto, el respeto al otro, bien, el, el balance, la justicia. Pero bueno, quedémonos con eso. El esas manejo cinco. de equipo, perdóname. Manejar un equipo no es fácil. Okay. es saber cómo le hablas a un equipo son 130 personas contigo diariamente que llegan a ti, al productor de campo, y si yo llego al set al productor ejecutivo hay que, hay que saber expresar responsabilidades, sentimientos regaños, lo que sea eh, hay que saberlo hacer, porque son 130 seres humanos con personalidades diferentes en responsabilidad sí, de la sí. producción y que llegan a trabajar por, para, para que a todos nos vaya bien Constancia, Total. organización, conocimiento, disciplina, manejo de equipo, las cinco palabras que nos deja Luisa Vendek hoy. Gracias por haber estado con nosotros en experiencias que forman, podríamos haber conversado muchísimo más, pero creo que le pudimos ofrecer a la gente que nos estaba viendo y escuchando una charla basada sobre todo en esto, en tu experiencia, que es la que finalmente puedes ofrecernos para, para aprender. No, muchas gracias, de verdad que hablar de la producción me encanta hablar de, de lo que pasa hoy en día de estas nuevas plataformas que aún siguen siendo nuevas para nosotros eh, así ya lo hayamos hecho eh, hay que estar totalmente atentos leer mucho estar muy actualizado de lo que pasa con las nuevas tecnologías para que todo fluya y nos vaya muy bien Muchas gracias por esta invitación Claro que sí nos dicen por ahí en el chat que una palabra adicional que podríamos agregar es paciencia. Uy, muchísimas gracias. Sí, Mucha total. paciencia. <risa> recordemos, <risa> en, claro que sí, recordemos entonces qué experiencias que forman es esta estrategia en la cual nos hemos aliado la Comisión Fílmica de Proimágenes Colombia, el SENA y la Escuela Nacional de Cine para compartir esto. Experiencias de los expertos y expertas eh, que han trabajado en producciones, que han recibido estos certificados de inversión audiovisual CINA y los estímulos del Fondo Fílmico Colombiano, todo esto que proviene de la ley 1556 de 2012. Dentro de 15 días eh, tendremos una nueva charla, una nueva charla también en la cual vamos a hablar de series de dos cineastas que han trabajado muchísimo en largometraje, pero que ahora están metidísimos en series, que son Oscar Ruiz Navia y Carlos Moreno. Así que invitadísima también Luisa, si nos apartas dentro del cronograma, va a estar buenísima la charla. Buenísimo. Muchas gracias Luisa, muchas gracias a todos, todos eh, y todas las personas que han eh, visto este video, a nuestro amigo, eh, como siempre, de la... Eh, traducción de lengua de señas colombiana y a todas las personas que quieren aprender de cine, de televisión, de series en este mundo creativo. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo y gracias. a experiencias que forman. Si eres aprendizena, estudiante o te interesa la industria cinematográfica, es momento de participar en esta iniciativa. Comparte por medio de estos encuentros académicos con directores, productores y creativos de las producciones audiovisuales más destacadas del país. Todas las experiencias que ayudarán a que tus competencias se sigan fortaleciendo. Te esperamos con este ciclo de charlas que darán inicio el 17 de febrero y que se realizarán dos veces al mes durante lo ocurrido del año. Confianza, el SENA es confianza, porque es conformación que mi país avanza. Cuando creemos, juntos creamos, porque en el SENA apoyamos la ciudad.